El nuevo video de testigo oculto captura una toma que involucró al sospechoso que golpeó al oficial con una llanta. Sucedió justo antes de las 9 de esta mañana en la Interestatal 10 cerca de Whitewater Canyon Road. Debemos advertirle que algunas imágenes podrían ser fuertes. Los oficiales informaron que el sospechoso estaba lanzando piedras a los coches y alcanzó a darle a uno que viajaba hacia el oeste. Cuando llegaron las autoridades, el hombre se encontraba quebrando vidrios de un auto estacionado. Ordenaron al sospechoso que parara y fue ahí cuando el sospechoso intentó golpear a un oficial. Or commanded the suspect drop the tire iron and to not enter the freeway. But despite those commands, the suspect did walk onto the westbound lanes of the 10 freeway. The suspect refused and charged at the deputy with the tire iron in his hand. Y fue precisamente en ese momento cuando se lanzaron los disparos y el sospechoso cayó muerto. Todos los carriles de la Interestatal 10 están abiertos de nuevo esta noche, pero el tráfico fue desviado durante todo el día.